Sí. O sea, que Marta ahorita está decidida a ir a enfrentar a Marga. Uh-huh. A denunciarlo prácticamente. O sea, y si yo no, creo que hasta preso se lo llevan. Ajá. Puede parar preso si no te pasa. Que si va a pasar gasto, no va a pasar gasto. Porque mi nena quiere su jugo. Pide de jugo. Amigos, tristemente Marta sigue humillando a su mamá y ahora a Margarito piensa meterlo a la cárcel. Esto debido a que no le pasa dinero para sus hijos. Pero afortunadamente los suscriptores ya le hicieron ver a Marta que se ponga a trabajar, que deje de ser una huevona, pues está buena y sana para pedir trabajo. Y eso sí, que lo haga por sus hijos, porque pobres niños están todos desnutridos y ni siquiera tienen un juguete para que puedan jugar. Pero Marta es una persona irresponsable y prefiere mil veces buscar marido que estar atendiendo a sus propios hijos. Y otra de las opciones que estaba dando la gente es que todos le den la espalda a Marta para que aprenda la lección, para que aprenda a valerse por sí misma, porque las lágrimas que le ha hecho pasar a su mamá, tarde o temprano, esta mujer lo va a pagar, pues no se vale que trate así a su hermosa madre, más cuando ya le ofreció un techo, la casa para que pueda vivir. Y eso sí, Marta no valora eso y desafortunadamente, Dios no lo quiera, cuando su mamá ya no esté con ella, ahí sí lo va a valorar, pero será demasiado tarde. Por eso, amigos, déjenle un mensaje a Marta en los comentarios para que vea lo equivocada que está. La gente ya se encariñó con la mamá de Marta y con su bonita familia, pues son gente que sabe hacer agradecida y la gente no entiende por qué Marta salió así, de egoísta y de mala persona. Pero amigos, este tema dará muchísimo de qué hablar. Y si no lo han hecho, suscríbanse a este canal, que los mantendremos muy bien informados. Que sigan teniendo un bonito día.